Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Qué placer volverlos a encontrar nuevamente acá en la pantalla de América Sport junto a San Lorenzo TV, ¿no? Vos que estás del otro lado, vení, te quiero contar algo. No sabes. Tengo un programón hoy, así te la digo. ¿Te acordás que te dije que cada programa voy a tener un periodista invitado? Bueno, en este caso vamos a tener a un gran colega que para mí es un gran amigo y alguien que influenció muchísimo en mi profesión. Estoy hablando del Bocha Flores, que tiene años junto a San Lorenzo. Es por eso que va a estar presente hoy para analizar todo esto que está atravesando el club. Y justamente para analizar todo esto que está atravesando el club, vos que te estás preguntando, ¿qué pasa con el plantel? A ver, 4 derrotas consecutivas, ganamos, empezamos a levantar un poquito de cabeza y de repente empatamos. Cosa que suele pasar en el fútbol. Todo esto te lo va a estar dando en detalles él. Y cuando te digo él, te estoy hablando del técnico, de Pablo Montero, que también va a estar presente acá en el piso. Acordate que en el programa anterior habíamos dado el ganador del short de Sebastián Torrico, que yo te dije, yo quiero que el hincha de San Lorenzo tenga su espacio acá. Porque San Lorenzo TV sos vos. Entonces dijimos, vamos a dar la oportunidad al hincha de que venga a nuestro piso también a dialogar con nosotros. Y de paso, Iván Dar, que ese ganador se va a estar llevando también su short. Recordemos que vamos a dar un repaso de lo que fue el fútbol femenino, lo que dejó la fecha y también de cara a lo que viene. Pero ya no voy a andar dando más detalle y ya directamente le doy la bienvenida a él, que no es mi tío, aclaremos esto, el señor Bocha Flores, que está acá presente, así te lo aplaudimos. ¿Cómo estás? Hola, Bochita. Así. Las dos. Yo siempre soñé así, entrar a un programa, atropellar la silla, tirar el vaso, pero no va a ser el caso. Así que ya para acá, si ya me caigo yo. Quédate tranquila que no vamos a hacer nada de eso. Que tenemos mucho para analizar, Bocha, ¿eh? Sí, ha sido una fecha que ha dejado un resultado que podría haber sido mejor, pero viene levantando el equipo. Hay que estar tranquilos. Bueno, hablando de equipo y qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar, le vamos a dar la bienvenida, obviamente, al técnico de San Lorenzo de Almagro, a Pablo Montero, que también está acá, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Hola. Julito, Pablo, ¿cómo le va? Encantada. Adelante, Bocha, por favor. Hola. Bienvenido a San Lorenzo TV. Y como bien comentaba, Pablo, ¿no? Veníamos de 4 derrotas consecutivas, el equipo parecía que le iba a levantar cabeza, que levantó cabeza, ganamos, y ahora empatamos. Vos dijiste que había ciertas condimentos, que había, no sé si condimentos era la palabra exacta que utilizaste ayer en la conferencia, pero que había que ir arreglando, ¿no? Detalles, ahí está, detalles. Y ¿qué tipo de detalles? Y detalles puede ser un balón, una pelota perdida en la mitad de la cancha, que sale un contragolpe y puede venir el gol. Pases que uno de repente con una cancha mojada como la de ayer, rápida, son pases de que no se pueden arriesgar porque a nosotros nos esperan, como pasó el otro día, nos esperan y nos juegan mucho con el contragolpe. Entonces, en ese sentido, son detalles de que si uno analiza casi todos los goles que nos han convertido, muchas veces no es por mérito del rival, sino que por errores propios. Y esos son los detalles, pero la verdad que después del partido, entrar al vestuario, todos, cuerpo técnico y jugadores, se tomó como una derrota, porque pienso que habíamos merecido más. Y nos acercábamos a la punta a pesar de esos 4 partidos que se parecía que no se podía salir, y el equipo reaccionó bien. Y la verdad que el orgullo que tengo es cómo están manejando los grandes el grupo, y con ciertos jugadores te solucionan muchas problemáticas que pueden haber en un vestuario, y ellos lo saben manejar muy bien. Y yo creo que esta reacción es todo merecido de ellos, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que el equipo está encontrando ese funcionamiento que vos querés, va agregando cosas. Vos decías recién los detalles. El fútbol a veces se define por detalles. La cancha estaba muy, muy mojada el otro día y por ahí le jugó una mala pasada a Sebastián, que había tapado varias y que viene siendo siempre uno de los mejores del equipo. Pero me parece que en línea general estuvo situaciones. Ubita había tenido una muy buena que, bueno, se cae el arquero, medio que lo distrae y pierde para definir mejor.
pero después, bueno, se encuentra con Di Santo, creo que hacen un muy buen trabajo los tres, con Cheruti también, para el ataque. Sí, se complementan bien. Aparte, se buscan en continuación, no hay egoísmo. La jugada del tercer gol, que podía haber sido el tercer gol con Pastronato, que Di Santo la tira para el medio, es la demostración de cómo se llevan. Sí, estoy totalmente de acuerdo. También hay que pensar de que los jugadores de experiencia están agarrando fútbol. Sí. Jugamos casi todo el principio de campeonato sin Di Santo, sin El Pocho, sin Donati, sin Cristian, Zapata. Y bien o mal, tienen una edad importante y conocen el fútbol argentino, sacando a Cristian, mejor que cualquiera. Y hay momentos difíciles en el fútbol que a veces es importante la juventud, pero estar en San Lorenzo, equipo importante, y perder partidos, porque perder puedes perder, sino la manera. Exactamente, fueron cuatro derrotas consecutivas, en una 4-0, o sea, fue importante la cantidad de goles que San Lorenzo recibió en contra, y bueno, también lo que vino después, ¿no? Porque recordemos que semanas anteriores fue una semana bastante polémica con la salida de los hermanos Romero, que vos en su momento no los habías tenido en cuenta para que concentren, y después, bueno, se desvincularon del club con todo lo que pasó. La verdad que digamos, en este momento estamos atravesando una situación bastante complicada, pero dentro de todo óptima, porque de a poco los resultados van acompañando. A ver, San Lorenzo son 10 fechas las que se jugaron. Empató 3, corregime si me equivoco, ganamos 3 y 4 perdimos. O sea, no es que perdiste los 10 partidos que te tocó jugar. Sí, es tal cual. Y también es que nosotros somos latinos y buscamos el resultado. Esa es la realidad. Y el fútbol es resultado. Y es normal que el hincha quiere que el equipo gane. También lo queremos nosotros y más que nada los jugadores. Yo, ninguna duda. Sí, se vivieron semanas complicadas, pero yo sinceramente no las sentí, porque lo de los hermanos, la elección mía fue de técnico-táctica. O sea, lo que pasa es que no sé por qué, no logro entender cómo se alborota tanto por sacar. O sea, salió Ortigoza, que ganó la Libertadores. O sea, y no, como dicen ustedes, no quiero sacar chapa, pero yo he vivido vestuarios donde en el banco suplente se sentó Zidane, Del Piero, de Shams, Davis. Y no. Cero estrés, cero problema. El otro día el PSG tuvo que hacer el banco. Por eso, y acá saqué a los dos hermanos por un equivocado, no, porque me equivoco seguro. Lo saqué y se armó un revuelo importante. Y digo, ¿y vos por qué fue que lo sacaste en ese momento? Y porque para mí, los partidos que habían jugado, sacando el de Boca, porque yo, el de Boca, yo no me miento, el de Boca fue un lindo partido nuestro, porque hay que ser sincero, jugamos muy bien, pero también jugamos contra niños. O sea, no hay que mentirse. O sea, jugamos con gente que de repente no tenía ni medio partido en primera. Es real, no le quiero sacar mérito al equipo, porque jugó muy bien. Se notó la diferencia, porque merecimos ganar cómodamente, pero para mí después no habían rendido como yo pretendía. Por ¿cómo eso pretendés que vos rinda el equipo de acá en adelante? Quedan 15 fechas, ¿no, Bochi? Sí. 15 fechas restan. ¿Qué plan tenés vos, digamos, de acá en estas 15 fechas que quedan, no? Seguir mejorando, que el equipo siga de esta manera con respecto a la colaboración, a la actitud. Las cosas que no se transan en la vida y más en el deporte, que es lo que ha demostrado en estos partidos, en estos últimos dos partidos, qué equipo hay y que tenemos. No nos podemos dejar escapar ciertas situaciones, porque vos el otro día ibas a 14 puntos y quedabas a dos partidos del primer equipo, de Talleres y Lanús. Entonces son situaciones de que vos las tenés que, como se dice en Uruguay, la tenés que ir olfateando y la tenés que
la tenés que agarrar. Y más que ahora nosotros entramos en partidos que son los partidos más lindos para jugar, que son viene River, Racing, Lanús. Son los partidos más que todo jugador quiere jugar. Entonces, pero también, ¿sabés qué? Vas a jugar contra los equipos que están en otra posición en la tabla, ¿no? Lo bueno es que esos rivales te van a tocar en un momento en que el equipo ya está rodado y los resultados empiezan a aparecer, que eso también ayuda a que el jugador esté más concentrado, ¿no? Sí, va agarrando bocha, vos sos de fútbol. El resultado te da confianza. Y hay veces... Te golpea, ¿no? Cuando perdés, te golpea mucho anímicamente, ¿no? ¿Cómo se vivió ese momento, bueno, en que San Lorenzo perdió 4 partidos seguidos? Vos siendo técnico y estando dentro del vestuario. El vestuario, la verdad que tenés que levantar el ánimo de los jugadores con 4 derrotas consecutivas. ¿Sabés lo que pasa? Que yo siempre digo, si vos amás lo que hacés, ¿por qué te tienen que levantar? Vos podés perder. Es fútbol. Lo que no podés perder, yo me considero una persona al nivel en el fútbol recontra positivo. O sea, la gente se ve cuando se pierde. Porque cuando se gana, nosotros le ganamos a Boca. Si ves mi celular, tenía 450 mensajes. Pero perdimos con Unión y te llaman... Tu señora, tus hijos y 2 o 3 amigos. Fue un hijo bastante particular, ¿viste? Y los cobradores, claro, que eso llaman siempre. Y contra Boca parecía Guardiola. Pero bueno, y vos tenés que, en estos momentos, es cuando tenés que ir a entrenar con más ganas. Y es ahí que se ve el grupo. Hablando de cómo se ve el grupo, y ya vamos y cerrando si te dejamos tranquilo, porque estamos cortos de tiempo. No, siempre me quedo corta de tiempo. La actitud que tuvieron los jugadores con vos en el nuevo gasómetro, la verdad que fue bastante positiva. De hecho, yo, haciendo memoria, no recuerdo que un festejo que los jugadores vayan a abrazarlo directamente al técnico, porque Ortigosa fue bien claro, ¿no? Nosotros al técnico lo tenemos que bancar, no solamente hablando, sino demostrando y dentro del campo de juego. Y en particular, me parece que lo de Zapata, el gesto de reconocerle, de agradecerle, porque yo entiendo que Zapata llegó en un momento por ahí que hacía falta que su experiencia esté en la cancha y lo entendió lo que necesitaba Paolo de él y respondió con un gol y bueno, le fue a agradecer la confianza. Y yo qué sé, es obvio que te hacen emocionar porque... ¿Lo esperabas vos eso? No lo esperaba y la verdad que lo que me queda en el fútbol es ser buena gente. Y por donde andes, siempre que te abran una puerta. Después, ojalá que digan que soy buen técnico, pero lo más importante es que digan que soy buena gente. Y eso es lo que me llevo desde... del fútbol y el gesto de todos los jugadores y más que nada de los referentes, ¿no? Vos siempre escuchás, o bueno, cuando hablás con los jugadores, sobre todo con los más chicos, que te dicen que hay una frase recurrente, que dicen que el técnico no les dice nada, o no le habla, o no le pregunta. Y hoy eso no lo escuchás, porque evidentemente hay un diálogo, hay una pregunta, hay una consulta y una atención por parte del cuerpo técnico, de todos ellos, para los jugadores. Yo la verdad que es para destacar porque no lo había vivido tanto en otros procesos. Sí, nosotros, como le decimos a todos, los que juegan son ellos. Y los que te tienen que dar una opinión son ellos, porque de repente vos tenés una idea y es equivocada y vos sin querer al joven o al grande lo metés en dificultad adentro de la cancha. Entonces son ellos, de repente vos le podés decir a un delantero, hacé este movimiento... porque, o sea, yo no jugué nunca de 9, pero le puedo decir al 9 cuál es la dificultad del central. Claro, ¿qué le molesta? ¿Qué le molesta? Entonces, pero también a mí me gusta que opinen los jóvenes, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo siempre les digo, ¿dónde está escrito que vos seas el técnico y que sepas más que el jugador? A mí me gusta ponerme en discusión. O sea, el otro día se estaba hablando de algo táctico. Y Néstor, con, no me acuerdo si con el flaco Donati,
y dijeron cómo la pensaban ellos y se hizo en la cancha y quedó como dijeron ellos. O sea, claro, qué mejor que eso. ¿Qué? Claro, aparte a mí me sirve si yo voy agarrando experiencia. Yo no tengo 15 años de entrenador. Entonces, yo ya me la anoté y me quedó para mí lo que me dijeron ellos. O sea... Ojalá, Paolo, que todo lo que te anotaste y te nos sirva para, bueno, remontar vuelo, seguir remontando vuelo, dar vuelta a la página y arrancar, digamos, de cero y seguir ganando, que es lo que más deseamos. Me encantaría seguir hablando porque tengo un montón de cosas para preguntarte, pero no tengo más tiempo, así que te agradezco por estar acá en San Lorenzo TV, por haberte tomado un tiempo y haber venido a hablar con nosotros y también hablar con los hinchas que tenían varias cosas que preguntarte y que bueno, que con tus respuestas las pudiste aclarar. Así que muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a todos. Y ahora para los socios, hinchas de San Lorenzo, recordemos que se inauguró un nuevo centro de atención en Boedo, justamente en Avenida La Plata, porque ya si bien volvimos, recordemos que el 5 de agosto se aprobó la ley de rezonificación, que eso es lo que nos permite la construcción del estadio, que ya en su momento también vamos a estar hablando de eso. Ahora lo que te quiero mostrar es justamente cómo fue la inauguración de este nuevo centro de atención. Es un día importante porque esto, más allá de tener un lugar para que los socios puedan venir y estar y solucionar toda su problemática y ver los beneficios que tenemos, realmente esto es parte de nuestros orígenes, ¿no? Y volver acá, cada pasito que damos, cada obrita que hacemos, es como retrotraernos en el tiempo y para los que vivimos y nos criamos acá en este barrio, realmente es importante ver esta partecita que realmente llama la atención, ¿no? Yo felicito a todos los que se han encargado. El tener una partecita del mismo gasómetro realmente nos motiva, ¿no? Primero quiero agradecer a Claudio Grappi. Claudio Grappi es un hincha muy caracterizado nuestro, militante del club, que se ha puesto la obra al hombro y la verdad que en un mes ha hecho maravillas junto con un grupo de socios que han colaborado. Otros socios que han donado cosas, las pantallas, han sido parte de donaciones. Y bueno, así estamos construyendo esta nueva etapa en San Lorenzo, ¿no? Vamos a hacer la plaqueta. La historia en su lugar, a mí me motiva mucho hablar de la Vuelta a Boedo. Ya vamos a hacer un especial, como bien lo dije. Recordemos que para aquellas personas que son hinchas de San Lorenzo y que todavía no se asociaron, tienen la posibilidad de acercarse justamente al nuevo centro de atención en Avenida La Plata, al 1700, en la esquina, digamos, Avenida La Plata y las casas, ahí al ladito del predio de Avenida La Plata, valga la redundancia. Recordá que puedes adherirte al débito automático, también están las fijas... reliquias del viejo gasómetro, como podrán ver en el tape, y también, bueno, bien lo comentó el presidente en esta breve conferencia que dio. Una esquina muy linda que se recuperó, puso en valor, y la verdad que está muy lindo, no solo si uno quiere hacer algún trámite, no, sino también puede darse una vuelta para ver los trofeos y algunas reliquias. Menos mal que hablaste de los trámites, porque también se pueden sacar los abonos para el polideportivo. Esto también es importante para colaborar con el club, que justamente lo necesita en este momento que estamos atravesando económicamente todos los clubes, no solamente San Lorenzo de Almagro, sino también todos los clubes. Bueno, porque bien, como bien comentábamos la vez pasada, hablé justamente de la pandemia que afectó lo que al socio, la economía. Sí, primero, no poder, al principio, no poder concurrir al club, a la sede, al estadio, al polideportivo, para practicar ninguna disciplina. Y eso sumado a que la gente no podía ir a la cancha. Sumado a que en un momento no había ni siquiera... Ahora que me decís de eso, Bocha, ¿cuál desierto hay? No sé si preguntarlo, porque la gente por ahí se me va a decir todo. ¿Cuál desierto hay que a fin de mes
vuelva el público a la cancha. Bueno, ya lo anunció ¿para el 25? El ministro. ¿Para el 23? Sí. Yo no sé si hay una fecha exacta. Digamos que se habilita a partir de una fecha que sería fin de septiembre. A partir de ahí, bueno, los clubes tienen que empezar a organizarse. No es sencillo. San Lorenzo tiene muchos socios, muchos hinchas, muchos abonados. Y bueno, quieren ir todos. Entonces, se está armando una especie de programa como para que se pueda ir rotando con todos los socios y todos los abonados para que puedan ir en las distintas fechas todos, ir intercalando a los socios, porque solamente es un 30% que el aforo, a claro, la gente se pregunta, está habilitado. Mucha gente se pregunta, ¿quién puede ir, quién no puede ir? Si yo que abono la cuota del día, pero seguro que no va a ir. Que, son bueno, unos 12.000, así que es, claro. no es tanto para, no, para no es lo tanto. Que es el estadio y para la gente que va cuando juega San Lorenzo, no es tanto, un 30% nada más. Así que tendrán que tener paciencia y ir viendo qué partido les puede tocar. Y hablando de partido, me voy a meter en el fútbol femenino porque las campeonas, las Santitas, volvieron a ganar. Van líder en la zona A con 12 puntos. Ganaron 5-1 ante ante Deportivo Español. Y ahí tenemos viendo las imágenes justamente de las Santitas. Fíjate cómo están las Santitas. Golean y golean, ¿eh? No, todos no, los partidos. No, es una cosa. Goleando, además, en una zona complicada porque también está Boca y, sin embargo, han conseguido 25 goles a favor, tiene un montón. Es tremendo. 5 goles en contra, nada 5 más. 5-1 ganaron con goles de Sánchez, Ramírez, López, Jain y Medina, Muy bien. Increíble. Ahora vuelven Encho a jugar. Encho por Correa, que es la arquera, que yo soy arquero. Va, frustrado, pero bueno, porque estoy con el puesto. ¿Tuviste un pasado, Bocha? Ahí estamos viendo los goles del femenino, que la verdad, cada fecha nos sorprenden las chicas. Recordemos que vuelven a jugar este jueves, 9 de septiembre, contra Defensores de Belgrano. Todavía no tenemos el horario, es horario a confirmar. El femenino no pasa como el masculino, viste que enseguida ya se sabe la próxima fecha, el horario exacto. Claro, tiene que ver con los televisados, cómo se van programando, por eso lo sabremos seguramente mañana. Me encanta que se le dé importancia, realmente la importancia que se merece el fútbol femenino, porque ya que es una liga que, como bien digo yo, que tiene historias más allá de lo deportivo. Las chicas realmente tienen una historia muy enriquecedoras, historias que no se dan a conocer. Hay mucho sacrificio detrás de ellas. Son muchas chicas del interior, de otros países. Y también tienen una calidad de vida, viste, que... Y así están enriqueciendo también a la selección, porque a nivel selección Argentina también está poniéndose en el lugar que es en el fútbol mundial. Así que también en eso hay que reconocérselo y felicitarlas también a las chicas. Y como bien digo yo, el hincha de San Lorenzo tiene siempre su espacio en San Lorenzo TV. Hoy me pone muy contenta lo que voy a hacer, porque a mí me llena mucho el alma en el sentido de poder darle al hincha de San Lorenzo un poquito de todo el cariño que nos da, ¿no? Porque si nosotros estamos acá haciendo este programa, es gracias a ustedes que nos hacen el aguante. Hace 10 años que están junto a San Lorenzo TV. Es por eso que le quiero dar la bienvenida al ganador del short de Sebastián Torrico, a Iván Daer. Vamos, un aplauso para Iván. Suertudo. Hola. El suertudo, te dice Bocha. Encantada, Iván. Hola, Bocha, gracias. Vení. En este sencillo momento, te voy a entregar... Eso, a ver. Sí, el Bocha me lo quería robar. Vine antes. Me lo quiso robar Fabio en su primer programa. Me lo quiso, se lo quiso llevar Bocha Flor, pero te lo vas a llevar vos con la firma de Sebastián Torrico, como bien se vio en el video, te lo firmó él, así que te hago No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Estás emocionado? Gracias. ¿Qué vas a hacer con el short? Y yo tenía pensado hacer un cuadrito. Entrarte entra, así que ya por sí, ahí está, en esa me dijeron, está me dijeron que me lo pruebo por lo menos una vez sola y le saque una foto y después me lo haga cuadrito. Claro. Pero sí, no puedo creer. La verdad. ¿Desde que sí. ¿Cuándo sos hincha de San Lorenzo, Iván? Y yo desde que nací, mi parte de mi papá, de mi mamá, de los dos lados, fanáticos los dos. Y nada, desde que nací tengo fotos de mi abuelo de bebé con la camiseta, todo. ¿Vas a la cancha? Sí, iba a la cancha. ¿Extrañas? Y se extraña. ¿Ves eso que estábamos hablando con claro. Bocha? Se extraña mismo la tele, cuando ves la tele que no hay público y uno se pone a pensar. Más uno se acostumbra, se está acostumbrando, mal acostumbrando al ver la tele sin hincha, decís, te pones a pensar y decís, wow, qué diferencia, ¿no? Que con la cantidad de gente que falta en la cancha en toda la Argentina, ¿no? Pero sí, se extraña. Bueno, mucho.
Que lo disfrutes. No lo puedo creer, gracias. Tenés el short del arquero campeón de América, que ayer en el partido de antes de ayer fue bastante criticado, pero bueno, todos somos humanos, todos cometemos errores. El número uno lejos. El mejor como persona y como jugador. Sí, como persona es excelente. Le mando un beso enorme. No pudo estar presente hoy porque iba a estar presente, pero no pudo estar presente. Te mando un beso grande. Mándale otro. Que lo disfrutes. Gracias por venir a San Lorenzo y por hacernos el aguante. Gracias. Vamos a ver cómo se prepara San Lorenzo, justamente porque el lunes que viene a las 6 de la tarde recibe a Racing, ¿no, Bocha? Sí, ahí estaremos. Estaremos haciéndole el aguante. ¿Quién reemplaza a Ubita? Ahí ya le pregunté al técnico, ahora después te digo. No, para. Cerramos el programa. ¿Quién reemplaza? Otro short. No, otro short. No. Otro short, dame a mí. Recordá que vamos a estar sorteando pelotas de San Lorenzo, no el short, en este caso no indumentaria. Indumentaria también vamos a tener en su momento, vamos a tener pelotas firmadas por los jugadores propios. A vos no te voy a dar nada porque no me querés contar. Contame. ¡Contámelo! Yo le digo a él nada más. ¿No? ¿Puedo participar también de nuevo? ¿Sí? Bueno, Bocha, muchas gracias por haber venido. Por favor, un gusto. Un gustazo, Bochita. No nos podemos abrazar por COVID, pero te abrazo y así porque te quiero tanto. Iván, gracias de nuevo por estar. Gracias a ustedes. Así que bueno, así pasó otro programa de San Lorenzo TV. Recordá que puedes ver la repetición en nuestro canal de YouTube, San Lorenzo TV Net. Y a vos que estás del otro lado, te agradezco nuevamente por hacernos el aguante. Y acá nos vamos a encontrar el próximo martes, 8:30 de la noche, por la pantalla de América Sport. ¡Chau!